Hola amigos, aquí estamos un día más a revisar los comederos. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Anoche al final no fuimos a ponernos porque, bueno, eran hembras lo que habían entrado en uno y hembras lo que habían entrado en otro. Y decidimos no ir a ponernos. Entonces voy a echar un vistacito a ver qué es lo que nos encontramos hoy. Y nada, voy a poner la cámara, tengo curiosidades por saber qué es lo que entra al agua y voy a colocar la cámara fotodrampeo en el agua y mañana os cuento qué es lo que ha entrado. De momento voy a ir al comedero 1 y vamos viendo qué es lo que pasa. Bueno, pues aquí estamos, comedero 1, entrando a él como todos los días. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues nada, no nos vamos a encontrar nada hoy. No lo han tocado. Se ha quedado tal cual estaba ya. Con lo cual, lo dejamos y nos vamos para el comedero 2 a ver qué tenemos allí. Bueno amigos, pues aquí estamos entrando en el comedero 2. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Acabamos de ver unas ciervas y luego las pondré en el vídeo. Se han espantado cuando venía yo. Y aquí han venido esta noche. Se lo han comido bien y vamos a intentar a ver si vemos de qué se puede tratar. El comedero se lo han comido perfecto. Ahora, los animales que hayan venido aquí, pues me parece a mí que más de lo mismo, porque mira, aquí tenemos una huella pequeñita. Esta también es pequeña. Vamos, que es una guarra seguro. A ver si vemos por aquí alguna huella más. Os lo voy enseñando. Sí, son pequeñas. Una guarra seguro. Estas huellas son pequeñas todas. Y aquí se ve un poquito mejor que aquí hay tierra. Aquí hay una más grandecita, pero aquí hay pequeñas. O sea, lo cual me dice que es una guarra o las dos guarras, nuestras amigas, no sé cuál serán, pero vamos, que es una con pequeños. Entonces nada, le vamos a volver a echar de comer y esperaremos. Esta noche no creo que nos pongamos. Y nada, vamos a seguir un día más. Y si continúan entrando hembras o tal, pues habrá que ponernos a ver qué es lo que entra, o a espantarlas o a lo que sea. Voy a echarle de comer. Bueno, pues ya habéis visto cómo está el panorama hoy. Ya os comento que esta noche no nos ponemos. Y bueno, en principio vamos a esperar a ver mañana qué graba la cámara en el agua y a ver qué tenemos en los comederos. Ya mañana, igual si nos ponemos, ya os cuento mañana cómo va el tema. De todas formas, este año está siendo muy complicado, ¿eh? Con las hembras, con las guarras, con no entran. Y bueno, yo le echo la culpa a que hemos empezado muy tarde a echar de comer. El otro año empiezo en abril, mayo, y este año he empezado en julio. Entonces, pues milagros no, milagros los justitos. Venga, mañana lo voy contando. Hasta luego, chicos. Buenas amigos, aquí estamos. Otro día más a la rutina diaria. Vamos a ver una revisión de comedero, ¿eh? Ayer no lo pusimos. Habían entrado en los dos, en el comedero uno se había comido muy poquito, en el comedero dos se lo habían terminado todo. Y además tenía empeño yo en poner la cámara en el agua. Voy a ver si se quedó bien puesta y a ver si ha grabado imágenes, a ver qué es lo que entra al agua
A ver si lo podemos conseguir de ver qué es lo que entra al agua. Ya estoy llegando aquí a comer uno casi. Y ahora os cuento qué ha pasado esta noche. Bueno, pues aquí estamos otra vez, entrando en el comedero 1. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues parece ser que han entrado. No se lo han terminado todo bien. Les quedan restos por ahí y por aquí. Hoy lo que se lo han comido es muy atípico. Muy raro, voy a intentar encontrar huellas, pero se lo han comido muy, muy, muy rarito. Otros días apartan las piedras del medio, hoy no. Uf, qué difícil está encontrar huellas aquí hoy. Madre mía, pues aquí hay una huella, una señora huella. Mira mi mano, mira qué huella. Hoy que no tengo la cámara, entra un animal de cuidado. Aquí hay otra. Aquí se ve perfectamente. Una huella muy grande. Aquí hay otra. Grandísima. Este es el que estoy esperando yo todos los días. Lleva la cámara puesta aquí un montón de tiempo y no la ha cogido. Hoy que no está la cámara, viene. A ver si veo alguna más clarita por aquí que os pueda mostrar. De hecho, no se lo ha comido bien, lo ha dejado a medio comer. Mira, aquí hay otra. El animal es grande, ¿eh? Aquí hay otra que no se ve muy clara, pero... Y aquí hay otra. Pero fijaos mi mano y fijaos la huella como es. O sea, el animal es grande. El que estaba el otro día, que vinimos ya hace unos pocos de días, y estaba la huella que me gustó. Yo quería tener la cámara aquí un montón de tiempo para verlo, y no consiguió verlo. Aquí hay otra huella. Ay, el animal es grande, el animal es grande. Pero... me da a mí que este no le pillo yo, porque sabe mucho, viene una vez cada mucho tiempo, es complicado. De esta forma lo vamos a echar de comer, lo voy a preparar otra vez, y en cualquier caso de que yo vea que vuelve a entrar o cualquier cosa, pues habrá que intentarlo por activa y por pasiva, a ver si conseguimos venir una noche que haga la visita. Venga, voy a echarlo de comer. Y luego vamos contando. Bueno, chicos, pues aquí estamos entrando en el comedero 2. Como habéis visto, en el comedero 1 hoy ha entrado el animal que yo estoy buscando, pero no sé, presiento que va a ser muy, muy, muy difícil de pillarlo. Esta noche me pondré seguro en el comedero 1 y en el comedero 2 vamos a ver qué nos encontramos. También parece que lo han cogido. Sí, han entrado aquí y a ver si conseguimos ver
qué es lo que ha entrado. Sí, se lo han comido bien, han hecho su hoyo correspondiente y vamos a ver las huellas. Las huellas, ves, igual que ayer eran grandes, aquí son pequeñitas las que veo. Lo cual quiere decir que es guarra casi seguro. Hay varias huellas por aquí, pero son todas, está un poquito más grande, pero estas son muy pequeñitas. O sea, supongo que es una guarra con ellos, pequeños. A ver si vemos por aquí alguna más, suelen venir por aquí, ayer se quedó esto barrio. Sí, esta es muy, 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 muy pequeñita. Aquí hay otra también que se la ve muy claramente, también es pequeñita. Aquí hay otra, aquí hay otras. Esta es más grandota, será la madre. Esto tiene toda la pinta de ser una guarra con pequeños. Pues nada, le vamos a echar de comer, barremos otro poquito aquí, la poquita de tierra que hay, y seguimos esperando a ver. Mi hijo ahora no está, no, hoy no se va a poner de ninguna forma. Lo intentaré yo en el comedero 1 a ver qué pasa.